educar es formar al ser humano en todas las dimensiones de su integralidad como persona. Por lo tanto, debe buscar desarrollar absolutamente todas esas dimensiones que le dan ese concepto de integralidad. Cuando iniciamos el proyecto, hicimos una consulta muy amplia con todos los padres de familia, los profesores, los estudiantes, para definir cuál es el tipo de colegio ideal en el cual esperan compartir pues, la experiencia con sus hijos o su experiencia como docentes. Y definimos un listado de 14 aspectos que consideraba todo el mundo que era importante. Y en esos estamos trabajando. Para nosotros eso se ha convertido como en el horizonte, en el norte, y buscan satisfacer plenamente esas expectativas que un padre de familia tiene frente a lo que es la educación de sus hijos. Todos los proyectos educativos de las instituciones escolares observa que trabajan por buscar el desarrollo integral de la persona. Sin embargo, para nosotros es muy puntual en qué consiste la integralidad de ese ser. Y esa integralidad para nosotros está configurada por tres principios fundamentales que se cohesionan, que son todo el desarrollo de la ciencia, la virtud y la ciudadanía. Es decir, desarrollo de pensamiento, desarrollo de la condición humana de persona y el desarrollo de la convivencia armónica con los otros.